Decidí venirme de cita con Frida porque se me hizo una persona muy auténtica. Cuéntame, ¿qué te parece esta cita? Lo que más me gusta de él es que es una persona que sabe escuchar. Es una mujer muy fuerte, muy valiente. Ay, sí, no tiene suadero. También porque es una persona muy tierna y atractiva. ¿Qué es el lugar que más te gustaría conocer? Me encantaría conocer los Emiratos Árabes. Tenemos algunas cosas en común y es alguien muy interesante. A pesar de su corta edad, ha vivido muchas cosas. Mi música favorita, por lo que yo he conocido, por lo poquito que he conocido de él, tenemos muchas cosas en común. ¿Provecho? Lo que más me gustó de Frida es que tiene mucho tema de conversación, es una chica muy tierna. 20 taquitos. ¿En serio? Sí. Nuestras historias no son iguales, pero en alguna forma se asimilan. De hecho, me gustaría que me diera otra cita más, porque creo que nos faltan muchísimas más cosas por conocer. Frida es una gran chica, espero que nos podamos seguir conociendo y veamos en dónde termina esto. Está bueno. Diego, Frida, me encanta que se la han pasado muy bien. Pues sí. Todo va fluyendo. ¿Sí? ¿Va fluyendo? Sí, la verdad. Exactamente. Es que sí nos conocimos. ¿Sí? Siento que a Frida sí le está costando un poco de trabajo abrirse sentimentalmente, pero honestamente... Es porque nos abrió su corazón y entendimos un poco de su historia. Así sí, de hecho. De hecho. Pero realmente a mí me gustaría tener otra cita para seguirnos conociendo. ¿Qué, no sé, ¿qué piensas ¿Quieres tú? Frida? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ay, pero más animada, Frida. Sí, sí, te vas a otra cita con la persona con la que esperas tener una relación. Cita. Pues bueno, esperemos que Frida se ponga menos nerviosa en esta segunda cita y todo fluya mejor. ¿Vamos?